Es necesario que las empresas del país adopten medidas como el entrenamiento de manejo defensivo para cambiar la actitud temeraria del que está conduciendo, con el fin de contribuir a reducir el nivel de accidentabilidad en las calles, dijo especialista en salud y seguridad ocupacional. En seguridad tenemos un entrenamiento que se llama manejo defensivo, y esa es una de las partes que las empresas deben de promover para cambiar la actitud temeraria de todos los que están conduciendo. Estamos hablando también que un accidente en la conducción tiene una máxima que puede ser la muerte o puede ser pérdida o lesiones permanentes. Entonces, esto hay que recapacitar un poquito y contemplar el cumplimiento de las normas, las señalizaciones que existen a nivel nacional y cumplir con todas las directrices que dice la normativa de la ley 431 sobre el tránsito en la vía. Dentro de la categoría de las capacitaciones y formaciones tenemos lo que es el comportamiento del trabajador. A veces, por lo común del trabajo, se olvida analizar los peligros, se olvida analizar los riesgos. Nosotros hemos estado motivando tanto a las empresas como a los trabajadores a tener una actitud de alerta de acuerdo a los peligros que se encuentran a su alrededor, haciendo cosas sencillas, que es solo pensar qué me puede pasar aquí, cómo puedo evitar el accidente. También en la circulación de vehicular, la gran pregunta es la planificación. ¿Estoy planificando bien mi ruta para poder tener el tiempo exacto para movernos? Aquí uno puede planificar que estoy en una hora, pero realmente hora y media puede estar como estarán dificultades de tránsito. Esto cambia la actitud, vos buscas atajos y estos atajos son los que provocan accidentes. Rodríguez dijo que la moto es uno de los principales medios que causan accidentes. En esto también están involucrados trabajadores que con conciencia o de manera inconsciente, ¿verdad?, hacen una conducción demasiado temeraria. Ahora con la lluvia, no sé si se fijaron ustedes en las notas, vemos motorizados que se lanzan con agua que llega hasta la mitad de la llanta. Entonces también estas actitudes desafiantes es un problema. Noticias 12, Darlene Téllez.